Inscríbete al curso presencial de programación desde cero 2023 en Lima, Perú, este 19 y 20 de mayo. Compra tus entradas ya porque los lugares son limitados. Seguro has escuchado que las computadoras solo entienden ceros y unos. Esto se ve en gráficos, en películas, en la publicidad, esos famosos ceros y unos que solo pueden leer los hackers. Pero... ¿Será verdad o creencia popular? Porque si una computadora reproduce videos, audios, muestra imágenes, código de programación y hasta hace inteligencia artificial, ¿cómo es posible que solo entienda ceros y unos? Es raro, ¿no? Sin embargo, es verdad. Y en este video vas a aprender por qué. Y también al fin vas a entender cómo funciona el código binario en las computadoras. Porque estás en Edit Team y tú sabes que en español nadie te explica mejor. El origen de los números. Para entender a los números binarios, hagamos un poco de historia. Los antiguos griegos usaban las letras de su alfabeto para contar. Alfa era 1, beta era 2, gamma era 3 y así sucesivamente. Era un sistema complicado para cálculos complejos, pero servía para la matemática básica. Más adelante, los romanos usaron un sistema basado en combinaciones de letras para su numeración: I para 1, V para 5, L para 50, C para 100. Así que 157 se expresaba como C-L-V-I-I, -I, más sencillo que el sistema griego, pero igual de complicado para la matemática avanzada. En la Edad Media se introdujo en Europa el sistema numérico decimal que había sido inventado en la India y que usaban los árabes para comerciar. En el año 1202, Leonardo de Pisa publicó el libro Libera Basi o el libro del cálculo en español, en el cual explica la ventaja del sistema decimal indoarábigo para actividades como el comercio, cálculo de interés o conversiones de monedas. En este libro también se presenta la famosa sucesión de Fibonacci, nombre con el que era conocido Leonardo de Pisa, en la que cada número de la serie es la suma de los anteriores. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Etc. Desde entonces, el sistema decimal ha sido el más usado en el mundo. En 1642, Blaise Pascal construyó la primera calculadora mecánica importante de la historia. La llamó Pascalina y podía realizar las cuatro operaciones matemáticas, aunque la multiplicación y la división la hacía consecuencias de sumas y de restas. En 1671, inspirado por el trabajo de Pascal, Leibniz crea su propia calculadora que podía multiplicar y dividir directamente sin convertir a sumas y restas. Estas dos calculadoras serían la inspiración, más de 100 años después, para la máquina diferencial de Charles Babbage, quien es considerado el padre de las computadoras. Sin embargo, estas máquinas trabajaban con el sistema decimal, contando del 0 al 9, no con el binario. En 1703, el mismo Leibniz publicó el artículo Explicación de la aritmética binaria, en el que explica cómo funciona el sistema binario, donde solamente hay ceros y unos, y cómo hacer cálculo con ellos. Su trabajo estaba inspirado en los de los matemáticos chinos que ya conocían este sistema y ayudó a difundir el sistema binario en Europa. ¿Eres estudiante del instituto, colegio o universidad? Postula a una beca en ed.team, diagonal becas y estudia en ed.team con 50% de descuento. Es tu momento de comprobar por qué en español nadie explica mejor que ed.team. Cómo funciona el sistema binario para entender el sistema de numeración binario, primero pensemos en el sistema decimal que usamos a diario. En él tenemos 9 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos contando en ese orden hasta que los agotamos, o sea, cuando llegamos al 9 y no hay más dígitos. Entonces nos toca combinarlos en números de 2 dígitos. Así que comenzamos con el siguiente de la lista, 1, y volvemos a contar del 0 al 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cuando terminamos esta secuencia, vamos al siguiente dígito de la lista y volvemos a comenzar. 20, 21, 22, 23 y así. Y cuando terminamos con todos, creamos número de 3 dígitos, como el 100, y volvemos a comenzar la secuencia. En el sistema binario no tenemos 10 dígitos, solo 2, 0 y 1, pero el proceso es el mismo. Contamos 0, 1. Si queremos ir al siguiente número, que en decimal sería el 2, nos toca crear un número de dos dígitos, el 10, o oh, bueno, 1 y 0. El 3 es más fácil porque podemos cambiar el 0 por un 1 y nos queda 1, 1. Para el 4, ya nos quedamos sin dígitos, así que creamos un número de 3 dígitos, 1, 0, 0. El 5 es fácil, solo sumamos 1, 1, 0, 1. Para el 6, sumamos 1, pero ya sabes que sumar 1 da 10, así que 6 sería 110. El 7 es sumar 1. 111. 1, 1. Y para el 8 nos quedamos sin dígitos, así que toca crear un número de 4 dígitos. 1000. 0, 0. Si te fijas, aumentamos un dígito solo en los múltiplos de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. ¿Te suenan esos números? Una forma muy sencilla de convertir cualquier número decimal a binario es hacer divisiones sucesivas y quedarnos con el resto y el cociente. Por ejemplo, si queremos pasar 11 a binario, haríamos lo siguiente. Primero dividimos 11 entre 2, nos da 5 y el resto es 1, conservamos el 1. Dividimos 5 entre 2, nos da 2 y el resto es 1, conservamos el 1. Dividimos 2 entre 2, nos da 1 y el resto es 0. Como la división terminó, conservamos el 0 y también el cociente 1. Por lo tanto, 11 en binario es 1011. El sistema binario en las computadoras. En 1854, George Bull publicó An Investigation of the Laws of Thought, una investigación sobre las leyes del pensamiento en español, en la que desarrolla la famosa álgebra booleana, que es una teoría fundamental para la informática. El álgebra booleana consiste de tres operaciones lógicas bastante sencillas, and, or, y not. En ese sistema, los resultados de las operaciones solo tienen dos valores posibles, verdadero, true o uno, y falso. O cero. Por eso, en honor a George Bull, le llamamos booleanos o boolean a los tipos de datos verdaderos y falsos. La operación AND será verdadera o 1 solo cuando ambas proposiciones son también verdaderas, 1 y 1. Por ejemplo, si en editing buscamos un programador frontend que sepa React y TypeScript, es una operación AND, porque no le bastará saber una de las dos para pasar, tiene que sí o sí saber ambas. La operación OR, en cambio, solo requiere que una de las dos proposiciones sea verdadera para ser verdadera. Por ejemplo, si estás organizando una fiesta, puedes invitar a amigos del trabajo o a tu familia. No es necesario que sean a la vez del trabajo y de tu familia. Mientras que la operación NOT implica negar la proposición. Por ejemplo, podrías decir que no se admiten niños en tu fiesta. Estas tres operaciones son la base de cómo funciona nuestro pensamiento cuando analizamos una situación y tomamos decisiones. Sin embargo, se convirtió, sin que su autor se lo proponga, en la base para la informática y las computadoras. En 1937, Claude Shannon publicó su artículo Análisis simbólico de circuitos de relés y de conmutación, una obra que ha sido considerada la base de la informática moderna, pues unía el álgebra booleana con los circuitos. Mientras trabajaba en los laboratorios, Bell quedó maravillado de cómo se usaban los Relés y los interruptores para manejar el tráfico de las llamadas telefónicas y redireccionarlas. Y se le ocurrió que usando este principio y el álgebra de Boole se podría ejecutar cualquier operación matemática usando interruptores, que no son más que ceros y unos, cero para el apagado y uno para el encendido. Por ejemplo, una operación AND consistiría de dos interruptores en serie, por lo que tienen que estar los dos encendidos, uno y uno, para que pase la corriente. Mientras que un OR serían dos interruptores en paralelo, basta que uno de los dos esté encendido para que pase la corriente. Este principio tan sencillo, replicado cientos o miles de veces en muchos interruptores, podía resolver cualquier problema matemático o lógico y sería la base para las computadoras. De este trabajo derivan las famosas puertas lógicas que son una forma de implementar en un circuito electrónico el álgebra booleana usando los principios de Clausiano. Casi al mismo tiempo en 1936, Alan Turing, como te conté en este video, en su artículo acerca de números computables, presenta el primer modelo teórico de una computadora con entrada, salida y un crud completito y también basada en un sistema binario. Pero aún así las primeras computadoras fueron decimales y no binarias, porque el sistema binario es más fácil de implementar en un circuito electrónico, mientras que el decimal es más fácil en un sistema electromecánico. Por ejemplo, dos de las primeras computadoras de la historia, el Harvard Mark I y el Mark II, fueron decimales. Como anécdota, en el Mar 2 trabajaba el equipo de Grace Hopper y un día la máquina dejó de funcionar y buscando el problema encontraron una polilla en uno de los interruptores. A partir de entonces se popularizó el término bug o insecto para referirse a los errores de programación. En 1943 se creó la primera computadora de la historia, Colossus como te contamos en el video sobre Alan Turing. Esta computadora era binaria, electrónica, y tomaba elementos de la máquina de Turing. Sin embargo, estuvo aplicada solo a descifrar códigos nazi y se mantuvo en total secreto. Y cuando la guerra terminó, fueron destruidas todas las máquinas Colossus. En 1946 se lanzó en Estados Unidos el ENIAC, que fue considerada la primera computadora de la historia porque nadie sabía de la existencia de Colossus, a pesar de que el ENIAC era decimal y no binaria. John von Neumann había trabajado como asesor en la construcción del ENIAC y se dio cuenta que los cálculos podían ser más rápidos usando el sistema binario, pero no tenía el poder para cambiar el diseño del ENIAC, así que su siguiente proyecto fue una computadora binaria de programa almacenado es decir, que tenía una memoria donde almacenar su programación. Esta computadora se llamó EDVAC y se lanzó en 1951, y a pesar de que se habían construido varias computadoras antes, el EDVAC es la primera en tener todos los componentes de una computadora moderna: es electrónica, es binaria y es de programa almacenado, es decir, que tiene una memoria para almacenar los programas en lugar de tener que reconfigurarla físicamente moviendo cables o interruptores, como se hacía hasta entonces. Desde entonces, toda la las computadoras usaron el sistema binario porque era más eficiente en circuitos electrónicos en los que se podía controlar el voltaje para diferenciar ceros de unos. Primero se hizo con tubos de vacío y luego se pasó al estado sólido con los transistores y los chips. Por cierto, si quieres saber más, no te pierdas este video en el que te cuento toda la historia de Silicon Valley y cómo hicieron para transformar la arena en empresas multimillonarias. Sé profesor en EdTeam. Deja tu huella en el mundo y ayúdanos a cambiar la vida de miles de estudiantes de Latinoamérica sin salir de casa. Postula en ed.team-diagonalprofesores y nos contactaremos contigo para crear cursos de calidad. Del binario al ensamblador y a los lenguajes de programación. El código binario es excelente para las computadoras porque pueden hacer cálculos a velocidades increíbles ya que solo emplean dos valores, 1 y 0 en lugar de cientos o de miles. Pero para los programadores es una tortura escribir en binario. Imagínate, tenías una tarjeta en la que podías hacer agujeros que representaban un 1 y la falta de un agujero representaba un 0. Si eras programador, escribías tu código en varias tarjetas y luego hacías fila con tus tarjetas para que un operador las introduzca en la computadora. Y ay de ti si encontraban un error porque te tocaba empezar de nuevo revisando tarjeta por tarjeta. Recuerda que no había un debugger que te diga en qué lugar estaba el error. No era cool ser programador en esos tiempos. Era un trabajo más de paciencia que de talento. Este proceso tan lento se conocía como procesamiento por lotes, y aunque no podía cambiarse por la falta de potencia de las computadoras que no podían procesar varias órdenes a la vez, sino una detrás de la otra, lo que sí se podía hacer era dejar de torturarnos escribiendo código binario, así que el siguiente paso fue crear un lenguaje que fuera más fácil de entender y de recordar. Y así nació el lenguaje ensamblador. Este lenguaje es un conjunto de órdenes directas al procesador, como hacer cálculos matemáticos, escritas en abreviaturas que hacen mucho más fácil programar. Este lenguaje consta de dos partes: el lenguaje ensamblador en sí mismo y el ensamblador, que es un programa que se encarga de convertir o ensamblar las instrucciones en lenguaje binario. Porque recuerda que las computadoras no entienden ensamblador, solo entienden unos y ceros. Y aunque el lenguaje ensamblador es una forma más sencilla frente a programar en binario, seguía siendo un trabajo arduo y lento, por lo que se crearon los lenguajes de programación de alto nivel. Alto nivel significa que son más fáciles de comprender para los seres humanos, mientras que bajo nivel significa que son menos fáciles de entender, pero con más control sobre cada instrucción dada al procesador. Pero como ya te habrás dado cuenta, estos lenguajes deben ser convertidos a ceros y unos, porque las computadoras no entienden ni Python, ni JavaScript, ni Java, ni Go, ni ninguno de estos lenguajes, solo entienden ceros y unos. Y para convertir los lenguajes de programación a binario, se creó un programa llamado Compilador. El primer compilador fue creado por Grace Hopper en 1952 para un lenguaje llamado Flowmatic que no llegó a ser ampliamente utilizado. El primer lenguaje de alto nivel de la historia, utilizado en muchas computadoras y empresas, fue Fortran, lanzado en 1957. Y el segundo lenguaje fue Cobol, lanzado en 1959, y que hasta la fecha se sigue usando muchísimo, sobre todo en el mundo financiero. Y si quieres saber más de la historia de la programación y de los lenguajes, te invito a ver este video. Todo es binario, al menos hasta la computación cuántica. Aunque en la década del 60 se empezó a usar el código binario por su eficiencia, el poder de cómputo actual es tan grande que bien podría usarse el sistema decimal sin problemas. Pero... Implicaría cambiar todo lo que ya existe, desde la arquitectura de procesadores, el lenguaje ensamblador, los compiladores, programas, sistemas operativos, drivers, absolutamente todo. Es un trabajo que no vale la pena, así que seguiremos usando el sistema binario en la computación, excepto en la computación cuántica que usa qubits en lugar de bits y es enormemente más poderosa que la computación binaria. Aunque es tema de otro video, así que deja tu comentario si quieres que hablemos de la computación cuántica en este canal. Y para terminar, ya que hablamos de bits, ¿qué son los bits? Son la abreviatura. De binary digit y no es más que una unidad de información, es decir, un 0 o un 1. Y una anécdota curiosa es que el término que se usaba antes era VD, por las iniciales de binary digit. Sin embargo, fue John Tukey en 1946 quien creó el término bit, que luego fue popularizado por Cloud Shannon. Y ya que los bits son la unidad básica de la información, se usan para calcular las unidades de almacenamiento, siendo la más básica el byte que equivale a 8 bits. Y como cada bit tiene dos valores posibles, 0 y 1, un byte tiene 256 valores posibles, o sea, 2 elevado a la 8. Los famosos 256 valores que están en todas partes en la informática, desde las direcciones IP, la notación de colores RGB o la representación del alfabeto en ASCII. A partir de los bytes se definen las siguientes unidades de almacenamiento de la siguiente manera. Tenemos el kilobyte que son 1024 bytes o 2 a la 10 bytes. Tenemos el megabyte que son 1024 kilobytes o 2 a la 20 bytes. Un gigabyte es 1024 megabytes o 2 a la 30 bytes. Un terabyte es 1024 gigabytes o 2 a a la 40 bytes. Un petabyte es 1024 terabytes o 2 a la 50 bytes. Y un exabyte es 1024 exabytes o 2 a la 60 bytes. Ese también es tema para otro video. Y todo, absolutamente todo lo que ves en la computadora debe traducirse a ceros y unos o bits. Por ejemplo, en una imagen cada píxel es traducido a bits que son ceros y unos. Lo mismo para los videos, audios, PDF, código de programación, etc. Como ves, todo. En la computación está basado en los números binarios, en los ceros y unos, y su historia es fascinante. Así que cuando alguien te pregunte cómo sabes tanto sobre el código binario en las computadoras, respóndele que lo aprendiste en EDTeam. Comienza a estudiar gratis en ED.Tim er. y descubre por qué en español nadie te explica mejor. Por eso, en honor a George Bush, leía. George Bush. <laughs>